La música en nuestra familia es más que música, es más que un violín, es sobrevivir, ¿no? Es la vida. He nacido en Líbano, pero soy de origen armenio. Del primer genocidio del siglo pasado, en el año 1915, murieron más de 1,5 millones de armenios, incluidos mis abuelos, y hoy día está completamente olvidado. No está ni reconocido por la gran parte de todos los gobiernos del mundo por razones políticas o económicas o lo que sea. En Líbano, en el 76 empezó una guerra civil que duró más de 20 años. Yo tenía 8 años cuando empezó. Yo no me imaginaba un país sin guerra. Si no hubiera sido violinista, mi gran problema hubiera sido decidir qué es lo que voy a hacer. Y mi padre lo decidió por mí. Sabía que a mí no solo me salvaría, pero me haría feliz. Y tenía razón. Cuando vives una guerra, pues no hablas del futuro. ¿Para qué vas a hablar del futuro cuando ni siquiera no íbamos al cole? Yo tenía el violín. He visto cosas muy oscuras alrededor y gracias a la música me ha traído más la luz. Mis padres me dejaron ir a los 15 años sin saber qué vida voy a tener, sin saber dónde voy a vivir, sin saber cómo voy a vivir. Soñaba cuando tenía 20 años, hoy día no tenía nada que ver, pero los sueños cambian siempre y no tienes que currar. ¿Cuál ha sido tu curso? Haber practicado durante 30 años, 12 horas al día.